Después de entre las 2 y las 7 de la tarde, mi papá se dio cuenta eh, que no estaba el auto. Y bueno, y fuimos a hacer la denuncia y nada, salimos a recorrer, anduvimos por todos lados y no lo hemos encontrado. Es un Fiat Siena, cuatro puertas, modelo 2010, y del lado del conductor el paragolpe tiene, está quebrado. La patente es IXB Corta 218. ¿Y la tiene? Y sí. Eh, estuvieron haciendo recorridos, ¿no? O sea, salieron a buscar sí. esas cosas que uno hace para intentar a ver, ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Sí, anduvimos anoche por la parte de San Francisco abajo, y después subimos por circunvalación y no, no vimos nada. Después, bueno, a eh, la noche llegamos, nos, eh, lo publicaron en internet mi familia y nos dieron una noticia falsa de que habían cuatro chicos empujando en Siena en Diarco. Llamamos a la policía y fuimos nosotros también a constatar y no, no había nada. Y anduvimos por el frutillar, por arriba. ...y por las 400, pero no, no encontramos nada... ...y hoy a la mañana igual, empezamos de las 8 y media... ...que andamos buscando el auto y no, no lo hemos encontrado. Eh, uno hace esto en función de, de saber que son zonas... los sectores descampados de alrededor de esos barrios... ...que a veces aparecen los vehículos o los desarman o, o algo... ...uno alberga esa esperanza, ¿no? Sí, bajamos por Vivero, en, eh, nos metimos por el Omega... ...anduvimos por Nahuel Güem, Albina... ...fuimos al Chalhuaco hace un rato... ...y también pasamos de vuelta por las viviendas nuevas atrás... Y anduvimos por las canteras, ¿viste? Y no, no, no encontramos nada. Y encima de esto, ¿no? Y uno publica por internet para sí. ver si te facilita y te, sí. te ganas estas cosas, ¿no? Sí, un montón de cosas falsa, falsas. Y bueno, así que nada, estamos pidiendo si alguien lo ve. Es fácil de encontrar porque tiene un golpe adelante, tiene quebrado y la pandemia es fácil, 2.18. Y así que bueno, si alguien por favor nos puede dar un aviso, a algo.